Bienvenidos a Carburando Rally, la pasión del derrape vista de otra manera. Estamos con un programa especial dedicado al campeonato argentino de rallycross, el CARX, que se presentó en el autódromo Oscar Cavalén de Altagracia. Esta es la tercera fecha del calendario. Calendario presentación. Categoría Nobel. Miguel Baldoni sacándose fotos en la plaza de Altagracia, donde hizo mucho frío el viernes por la noche. Nicolás Madero es la carta del BRS, ya que no estuvo Federico Villagra, líder del certamen, porque corrió con un camión Iveco el rally de Marruecos preparando el Dakar. Ya estamos en los boxes en la previa, con mucho frío, 6 grados a la mañana temprano, y se prepara Germán Fandiño para hablar con los protagonistas en la zona de boxes previo a la competencia. Bueno, Nicolás, una nueva fecha del Rallycross, esta vez en Córdoba. Sí, la verdad que sí, una buena carrera, una buena clasificación y una primera serie hasta el momento, así que un lindo fin de semana. Arrancaste bien ya con el mejor tiempo clasificatorio ayer. Sí, ayer salió dos vueltas muy lindas. Pudimos hacer el primer tiempo, hicimos la serie más rápida, así que por ahora viene todo perfecto. Cuidando el equipo y el lugar de Villagra, que está en Marruecos compitiendo en camiones, el equipo YPF siempre presente, ¿no? Sí, la verdad que sí, agradecer a Federico que confió en mí para esta carrera, a todo el equipo Ford YPF, y bueno, por ahora viene funcionando todo bien, así que esperemos que siga todo igual. ¿Qué significa tener el apoyo de YPF con todo el equipo? No, un sponsor muy importante, un sponsor lindo aparte, así que muy orgulloso de estar en este equipo. Federico, ganador de las dos primeras competencias, a tratar de dejar bien parado, ¿no? Sí, tengo una responsabilidad importante, el auto viene invicto, así que esperemos que siga así. Debut en el CARX. Sí, haciendo la primera experiencia, tratando de poner la cabeza para disfrutarlo, porque fue muy ambicioso el hecho de no correr nada y venir acá. Pero bueno, estamos acá, así que vamos a ver cómo podemos disfrutarlo e ir aprendiendo de a poco. Ya tuviste algunas mangas de práctica. ¿Qué te parece la categoría en el primer contacto? A mí me encantan los autos, el sistema de caja, la caja que tiene. Así que bueno, es cuestión de yo paso a paso ir agarrando confianza y bueno, ir empujando cada vez un poquito más. Difícil, calculo, el paso del Dakar en camiones a autos de rally, ¿no? Por eso te digo, fue muy ambicioso el hecho de haber venido, me vine al yugo. Y bueno, no, ahora tratar de hacerle todas las mangas más posibles y después ver tranquilo en la semana de que Fernando, el equipo GRC, que me trató y me viene tratando de manera espectacular, ellos me sugieran qué debería hacer yo para ir aprendiendo este camino. La verdad que contento de estar acá en el Oscar Cavalén, corriendo la tercera del Rallycross, así que nada, venimos segundo en el campeonato, llegamos a esta carrera segundo en el campeonato, así que hay que tratar de sumar lo más que se pueda, a ver si nos podemos ir primero en el campeonato o seguir en la lucha. Aprovechar quizá que Villagra está en Marruecos compitiendo con los camiones como para agarrar la punta del torneo, ¿no? Sí, es importante descontarle puntos a Fede que no pudo venir y bueno, y ver si nos podemos afianzar en la punta del campeonato ahora. ¿Qué te pareció el circuito, el dibujo, comparado con lo que fue Varadero y Catamarca? No, la verdad muy lindo, realmente rápido, muy entretenido, así que nada, muy, muy contento con el circuito, la verdad que muy buena la organización, así que muy contento, se va a ver una linda carrera. ¿Entretenido el sector del salto? Sí, en el salto se vuela bastante y después hay sectores muy rápidos, curvas muy veloces que también es lindo y más cuando venís a la par con varios autos. Otra fecha más, la estamos disfrutando, venimos bien y está la gente muy, la verdad todo muy bueno. Venís de hacer podio en tu tierra, en Catamarca, ¿querés repetir aquí en Córdoba? Sí, eso es obvio, vamos a ver, bueno, la primera tanda la ganamos y creemos que estamos bien para pelear hasta el final y bueno, si se nos da un podio, mucho mejor, obvio. ¿Qué te pareció el circuito? La verdad, un circuito que está muy bueno y bastante rápido, se viene peleando y hay mucho espacio para pasar, así que hay que cuidar bastante en todo el circuito. Bueno, Pablo, comenzó la actividad del Rallycross, una nueva fecha, la tercera. Sí, ¿qué tal? Buen día. La verdad que sí, entretenida el Rallycross.
Córdoba nos recibió la categoría y con un trazado muy lindo. Está muy bueno lo que se ha visto en las mangas del día de hoy y en los entrenamientos de ayer. ¿Qué significa ser local y recibir el Rallycross? No, por un lado está bueno porque todos los sponsors se llegan, viste que uno por ahí corre por el interior del país y los sponsors se llegan el día que corre acá, pero eso está bueno, la familia, los amigos. Y por otro lado, somos muchos locales, pues muchos cordobeses, pero y tienen la cuotita extra de presión para tratar de hacer un buen resultado. ¿El patio de tu casa, podemos decir que tenés algún secretito? No, pero en el asfalto, acá en el TEN hemos ganado y hemos hecho buenas actuaciones, pero en el circuito, acá en el Rally Crono, me falta bastante. Ya te vimos en la manga clasificatoria ahí ir con Pozo casi casi al roce, ¿no? Sí, sí, a la chapa. No tenía intención en realidad de superarlo, pero sí de hacer una manga rápida. Como las mangas son por tiempo, las primeras tres mangas son clasificatorias por tiempo y eso acumula puntos para que ya nos posicione bien para la serie. ¿Con qué te vas conforme de acá del Cabalén? Con un podio y ya arañando la punta del campeonato sería bueno, ya que estamos en tercera posición sería bueno. Además aprovechar que no vino Villagra, ¿no? Y si no ganamos hoy, no ganamos más, me parece, así que sí, hay que aprovechar eso. Ya tenemos más Carex, ahora nos metemos en cámara a bordo del Rally Argentino, en el Calafate, Villagra, Curleto, disfrute. Uno y medio, con derecha a fondo. Esa derecha es a fondo y ojo, ojo, derecha con izquierda de 2.5, no pasarse. 2.5 acá. 150. Derecha a fondo. Y 150 más. Esa derecha es a fondo y 150 más. 150 derecha de 1.5 más. Puede amplia junto al poste de gas. Del poste pintado quedan 30 metros. Quedan 200 para el fin, no le cortes antes. Top